presidente de Ecuador, Rafael Correa, defendió la necesidad de acelerar la integración fronteriza al instalar con Juan Manuel Santos, su par de Colombia, el segundo gabinete binacional en la ciudad colombiana de Ipiales, vecina de la ecuatoriana Tulcán. Y ojalá que pronto la integración sea tan fuerte que ni siquiera se note cuando cruzamos esa línea imaginaria llamada frontera. Correa destacó que desde la celebración del primer gabinete binacional se ha avanzado mucho y ya se ven los frutos de esa integración en el nuevo puente internacional de Rumichaca, en la frontera común, que sería inaugurado por los dos mandatarios. El presidente dijo que mientras con Perú, Ecuador tiene cuatro ejes viales, con Colombia solo se tiene uno. Ustedes saben que con Perú, lastimosamente, esas cosas medio incomprensibles en historia de países hermanos, tuvimos un conflicto de medio siglo. Y hoy ya tenemos cuatro ejes viales de primer nivel conectando a Ecuador y Perú. Con Colombia solo tenemos uno. Tenemos que acelerar el paso. Correa felicitó a Santos por los avances en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Y te felicito en nombre de Ecuador. Y yo creo que hablo en nombre de la patria grande, al menos de todos los hombres y mujeres de buena voluntad de nuestra América Latina, por esos avances en el proceso de paz en Colombia. El mandatario definió los avances en el proceso de paz con las FARC, en las negociaciones que se celebran desde hace un año en La Habana, como la mejor noticia de las últimas décadas para América Latina. Este día en esta tierra tan hermosa. Estamos muy contentos de estar aquí.